No, mames, le voy a ganar. ¡Le gané! ¡Yasha! Un saludo especial para JC León T, a Juan José Vázquez Sánchez 8708, a Diegonski 28 y a Juan José Bauflo 540. Recuerden que ustedes quieren un saludo personalizado, dejen su código ¡Yasha! Siendo miembros del canal, que por cierto, un saludo especial y agradecimiento a todos los miembros del canal por apoyar el canal. Recuerden que ustedes también pueden apoyar el canal con tan solo 10 pesitos al mes. Rise and shine, don't wanna work, I'd rather play. Shake my hips and whip my hair, it's a new day. What up, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video de Dragon Ball Xenoverse 2. En esta ocasión regresando con los combates en línea. Y no cualquier combate en línea, porque hoy decidí poner a prueba al personaje más roto del Festival de Universos. Ya hemos hecho videos anteriormente de Festival de Universos, de los personajes más poderosos, sus habilidades más poderosas y la chingada. Pero el día de hoy les vengo a mostrar mi personaje favorito, el más poderoso del Festival de Universos y más roto para PvP. No sé, para misiones secundarias, pero para PvP es el mejor, güey. Es el mejor. Y no estoy hablando de Jiren, no estoy hablando de Goku, Trincito, no estoy hablando de... ¿Qué pedo con este, güey? ¿Esto qué, güey? Este me viene a espantar, güey. Bueno, vámonos del pato largo. El día de hoy les voy a mostrar que Mr. Satán personalizado es el más canijo, el más roto de Festival de Universos. ¿No me creen? Vamos a averiguarlo, van a ver que sí. Güey, me choca, neta, la conexión, güey. O sea, ¿por qué no puede haber mejor conexión, güey? ¿Por qué? O sea, la neta, es lo que me choca, güey. O sea, si fuera un combate justo, habría combate con internet y no lo hay, güey. O sea, no se puede, güey. Esto no es una buena conexión, güey. No se puede así, güey. No se puede esto. Y no se mueve el otro, ¿eh? No se mueve. ¡Ay, cabrón! No mames, no se mueve. Güey, ¿qué pedo con esa lag, güey? Es lo que te digo, güey. O sea, literal, pegó a la nada. Y, güey. O sea, me hizo el perfect glow, güey. Es que no se puede esto. No se puede, güey. No se puede. Simplemente no se puede, güey. No se puede con esto, Bandai. Deberías de arreglar este pinche server, Bandai. Porque esto no está bien, Bandai. No está bien, Bandai. No mames, es que le sigue contando el golpe, güey. No se vale esto. No mames. No voy a perder esta vez, güey. Bueno, sí voy a perder, pero va a ser por culpa de internet, güey. Como siempre, echando la culpa a alguien, güey. A Boxy. Es que esto no se puede, güey. Esto no se puede. A huevo, que sí, a huevo, que sí, véngase, culo. Véngase, culo, véngase, a ver si es cierto. Ahí está, a huevo, sí. Güey, qué pedo con eso, neta. No mames, sí le di un putazo, güey. Venga. Ven, culo, ven. Ahí está. No mames. Venga, culo. Lo logré encerrar ahí, güey. Ah, ya salió. Ven. ¿A dónde vas, hijo? Es que no le hagas eso, chingada madre. Güey, es que neta, es una injusticia eso, güey, del internet. Es una injusticia. Tómala. No mames. A huevo, las trampas. La superguardia, güey. Bien. No vamos a poder igualar con eso. Con la pena. No mames. Este está... No, hombre, güey. Hazme el favor. A huevo. La cagó. No mames. Su internet, güey. No, su internet, güey. Otra vez no. No mames. Véngase para acá, ¿dónde vas, hijo? Ven. No mames, necesito esto. No mames. A huevo. No mames. A huevo. Imagínate qué tan roto tiene que estar Mr. Satán para que te lleves un Jiren 100% de poder con una habilidad que literal no se puede bloquear. Bueno, sí se puede bloquear, pero no se puede anular, güey. No mames, güey. No, 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 no
no era mi intención romper la defensa, ¿eh? Eso fue completamente accidental, güey. Eso fue completamente accidental, mamón. No, mames. No. Este me está aplicando la mía, güey. Yo sé usar al pinche Jiren, güey. Yo sí sé usarlo, güey. No, mames. ¡Venga, se foja! No, mames. No voy a bajar, güey. Así de fácil, güey. No voy a bajar, güey. Hazle como quiera, no voy a bajar. No, güey, es que no se vale que me hagan eso ahorita. No. Véngase. Sí, güey, ya sabía que me la quería aplicar, güey. Ven, culo, ven. Y casi se hace daño, sí. Venga. No, mames. Ven, culo, ven. Ven, pinche Jiren. A huevo. No mames. No. A huevo. No mames. Ya se fue volando, güey. Ya, ni modo, que se vaya. No puedo hacer más, güey. Que se vaya volando. No puedo perseguirlo, güey. Vuela más rápido que yo este cabrón. ¡No mames! ¡Se hizo daño a huevo! ¡No mames! ¡No! Pinche Jiren, güey. Donde aplique el mate de poder, güey, no lo va a poder bloquear. No lo va a poder bloquear. ¡A huevo! ¡No mames! ¡No le hizo daño! ¡Hijo de su perra madre! Me quiere aplicar la cabrona, güey. ¡A huevo! ¡No! Sí me la quiere aplicar este cabrón, güey. Este güey. Ven, culo, ven. Ven. No me haces nada, güey. Tus pinches ráfagas de aquí no más. Ay, cabrón. Sí me hizo algo. Ven, culo, ven. Ven. No mames, a huevo. ¡No! Sí me hizo el agarre, güey. Donde le gane, neta. Va a estar muy vacío si le logro ganar. Va a estar muy vacío, güey. No lo voy a lograr. No. A huevo que no. Venga, culo, venga. Chingada madre, güey. ¿Por qué no vienes, culo? ¿Por qué? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué tengo con esa lag? Otra vez la lag. Venga. A huevo. ¡No! No pude, güey. Es que era Jiren 100% de poder, güey. Estaba muy difícil. ¿Quién sabe qué dijo de Mr. Satan en japonés, güey? Pero algo dijo. Ahora sí, contra el pinche Dispo, güey. Contra el pinche Orejón, el Jefe Chano. Está bien chido su nombre, güey. Jefe Chano. A ver, ¿será el Dispo de festival o el Dispo normal? Ah, es el Dispo normal, güey. No importa. Sea Chon o sea Juana, güey. Ahorita nos lo madreamos. No va a haber quien pueda contra el poderosísimo Mr. Satan, güey. A huevo que no. Mira nomás que está rápido el pinche Dispo. Ya le hace más daño que yo, güey. Es que todos hacen más daño que Mr. Satan. Mr. Satan lo que tiene es el que es más rápido, güey. Es más rápido que incluso que Dispo, güey. Su pinche velocidad del sonido me la pela, güey. Así de fácil, güey. Me la pela su velocidad, güey. Se cree chingón, güey, pero no. Yo soy más rápido, güey. Más rápido en combate cuerpo a cuerpo, pero más rápido a fin de cuentas. Ven, pinche conejito. Pinche conejito, ven para acá. ¿A dónde vas? No vas a poder ganarme con eso, güey. No vas a poder, pinche disco. Güey, ¿por qué? ¿Por qué la pinche lag, güey? ¿Por qué? No mames. No. No, es que pega como pinche. Güey, es que en cada ley le estoy dando el madrazo. ¿Por qué no me lo cuenta? Ahí sí me lo contó. No se vale hacerme el agarre. No me la quieres agarrar, yo te la agarro. No, espérate, eso es normal. Eso es normal. A huevo. Esa hora, ahora o nunca. Eso, madrazo, para que se le quite. Por pinche conejo vivaz. Venga. No mames. Venga, cae. No le dio. Pinche regalo. No mames, este cabrón, ¿eh? No mames. Ven, pinche disco, ven. Ven, culo. A huevo. No mames. ¿Por qué hizo eso, güey? Si yo quería que hiciera el pinche ataque, le presioné para que hiciera el pinche ataque del regalo. No. Ven, pinche dispo. Ven. Neta, este está rotísimo. A huevo. Ya no va a poder. Ya no me va a poder dar la vuelta. A huevo que no va a haber posibilidades.
Adiós. Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida. Y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord oficial de la Academia de Rascali. Se cree que tiene mejor pelo que yo, pero mi forma Super Saiyajin no tiene igual. No tiene igual. Pinches pelos parados. No vas a poder ganarme. No vas a poder ganarme, peli blanco. No vas a poder, güey. No vas a poder. Así de fácil. Sí se mueve, ¿no? No se mueve, güey. Sería de mala educación atacarlo si no se mueve, güey. Pero también me está copiando, güey. Porque, o sea, mira el pelo, mira el traje moradito. O sea, es un copión este, güey. De hecho, se parece, o sea, fuera de mamada mía esto, güey. O sea, está igualito el traje. Bueno, no está igualito, pero se parece la parte de arriba, güey. Ah, chingada madre. Ya se empezó a mover, güey. Ya se empezó a mover. Pero se aprovecha de mi nobleza, güey. Se aprovecha de que no lo ataqué. No, hombre. Ahora va a ver de qué lado más que a la iguana, güey. Ahora va a ver de qué lado más que a la iguana. Se cree que se puede aprovechar del gran Rascali, pero no. No se puede aprovechar ni del gran Rascali ni del gran Mr. Satan, güey. Obvio que no. No mames, espérate, pendejo. Se cree muy chingón, güey. Se cree muy chingón, pero no va a poder. No va a poder. No va a poder así de fácil. No va a poder, güey. No va a poder. No va a poder. No va a poder. ¡Pum! A huevo. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá, pinche Gohan. Ven para acá, pinche Gohan. A ver si es cierto que de qué lado más que a la iguana, güey. A ver si es cierto. Te crees muy verguero, güey. Te crees muy verguero. Pero no, güey. No, no mames. No mames. Esa mamada, güey. Esa mentada de madre mía. Esa mentada de madre. No. No, 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 no. 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 A huevo. A huevo. A huevo. No mames. ¿Qué buen área tiene mi pinche ataque, güey? Neta. Neta, 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 neta. No vas a poder, no vas a poder, Gohan. Entiende que no, Gohan. Estás chamaco, güey. Estás chamaco. Es más, te metiste con mi hija, güey. Porque tienes Mr. Satán. No te voy a permitir que te metas con la vida, güey. No te voy a permitir, güey. Si te gano, no puedes casarte con Videl. Así es. Bueno, ya se casó, ya valió madre, güey. No importa si se casó o no se casó. A huevo. No mames, güey. Mira nomás el daño, paps. Mira nomás ese daño, ya. Aquí, te moriste. Pero no importa, güey, no importa. El Mr. Satan Super Saiyajin tiene que tener un potencial incomparable, güey. Y lo vamos a demostrar ahorita mismo. Si pudiera cargar aquí, estaría más chido, ¿verdad? Pero pues como no puedo cargar aquí porque este güey no sabe cargar aquí, pues está más cabrón. O sea, ni sabe volar el güey, ni está un pinche... Ay, güey, me encanta ese detalle, güey. Me encanta siempre ese detalle que tenga el jitsito, güey. Pero es una mamada, güey, es una mamada. O sea, no puedo hacer desaparición Z. Bueno, más o menos, güey. No puedo hacerla del todo, pero si le hago así, sí puedo hacerlo, güey. Aunque más que desaparición Z es como que finita, güey. Más que nada es como finita, güey. Ay, güey, estoy nervioso porque mira todo el daño que me hacen, güey. Y yo no puedo hacer más que esto, güey. No puedo hacer más que esto, güey. Así es esto. Y no puedo hacerle de otra forma, güey. Y no puedo hacerle más que hacer el combito regalo. Y no mames, el daño que hace esto, en serio. El daño que hace esto, güey. O sea, está loquísimo, neta. Está pero loco. Cabrón, no mames. Y el daño que le hago, en serio. No me voy a dejar, güey. Gasta lo que quieras gastar. Yo no me voy a dejar. Ven para acá. Ven para acá, chingada madre. Ven para acá. ¡No mames! ¡Cabrón! ¡No mames! ¡Hijo de su perra madre! ¡No mames el daño que le hice, güey! El daño que lo hice, literal, lo saqué hasta Sacazonapan. Está mamada, ¿eh? Está mamada, o sea, no puedo creer, güey. El Mr. Satan está rotísimo. O sea, está rotísimo, güey. Ya no viene mi compa. Mi compa ya no vino. Ya no me quiere ver mi compadre. Ya no me quiere ver. ¿Qué pasó, compadre? Véngase para acá, compadre. Ya no tiene vida, compadre. Yo voy a ganar igual, compadre. Véngase para acá, compadre. Acá estoy, compadre. Venga, compadre. Acá lo espero, compadre. Venga. Acá lo espero, compadre. Venga, compadre. No mames, compadre. Véngase para acá, compadre. Véngase para acá. Véngase. Venga.
¡No mames! Mi compadre no me quiere, güey. Mi compadre no me quiere. No me quiere mi compadre, pero no me importa, güey. Le hago el agarre y tómala, güey. No, no tienes oportunidad, güey. No puedes contra el Mr. Satán, güey. ¡No mames! ¡Hijo de su perra madre, güey! ¡No mames! ¡Le voy a ganar! ¡Hizo rage quit! Y bien, mira, aquí Mr. Satan y yo presumiendo efectivamente que él es el mejor, es el más poderoso. ¿Por qué? Porque mira, nomás hasta hicimos un rage quit, o sea, conseguimos un rage quit. Sí, digo, sin poder creérmelo, güey. Es que de verdad, la habilidad del regalito de Mr. Satan está rotísima, de verdad, de las mejores habilidades de Festival de Universos. Lastimosamente no lo había conseguido antes del video que hice para las mejores habilidades, porque de verdad, este güey está poderosísimo, pero poderosísimo, y me ha encantado. Me ha encantado, de verdad. Muchas gracias, Mr. Stan, por ayudarme tanto. De verdad que eres cabrón, ¿eh? Eres cabrón. En fin, espero este video les haya gustado, les haya entretenido. Sin más, si quieren ver algún otro personaje de Festival de Universos en PvP o en misiones secundarias, déjenmelo ahí en los comentarios. Sin más, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima.